Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Familia Niner, sean bienvenidos a Canal 49, una semana más, es un gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch como Canal 49, ahí estoy streameando los miércoles y a veces los viernes. Ya saben que está la opción de unirse como miembros del canal, este mes voy a rifar unos tenis, van a venir jerseys, unos gorritos, unas cosas por ahí, entonces únanse y vuélvanse parte de los miembros dorados y gocen de los beneficios de Canal 49. Pero bueno, espero que sigan muy felices como yo lo estoy después de la victoria contundente de los 49ers contra los Rams. Una semana más, esperemos que sea el inicio de algo mucho mejor. Así que vámonos con todo el contenido. ¡Go Niners! Pues bien, una de las grandes sorpresas de la semana 11 la dieron nuestros 49ers el pasado lunes por la noche, y la verdad nos dejó a más de uno con la boca abierta. Si bien había quienes siempre creyeron en la victoria, también estuvimos quienes lo veíamos prácticamente imposible. Los números, los rankings, los antecedentes, las líneas en Las Vegas, los analistas profesionales y demás nos hacían ver que ganarle a los carneros era una misión prácticamente imposible. Y es que San Francisco había mostrado un nivel muy por debajo de lo esperado en lo que iba de la temporada. La más reciente actuación contra Arizona fue más que humillante, y el equipo parecía roto mental y emocionalmente. La derrota contra los Rams parecía ser el tiro de gracia para los 49 en esta temporada 2021. El partido, en el mejor de los casos, se podría haber esperado cerrado, pero definitivamente jamás vi venir la paliza que se le propinó a los Rams en el Levi's Stadium. Pero este tipo de actuaciones nos recuerda nuevamente que no hay rival pequeño, y que en la liga más competitiva del planeta, nadie tiene una victoria asegurada si no pregúntenle a los Rams, a los Bucaneros y a los Cuervos, por poner algunos ejemplos. Pero lo que nos deja más claro a todos los que amamos a este equipo es que dejar de apoyarlos es el error más grande que podemos tener como afición. El estar siempre allí nos regala este tipo de alegrías que la verdad son un premio a nuestro apoyo incondicional. Dicen que después de la tormenta viene la calma, y parece que nuevamente los jalones de orejas funcionaron, y los 49 salieron a ganar o morir. En este partido se jugaba la vida este proceso, pues como lo mencioné en el programa anterior, estábamos al filo del precipicio y sobre todo Kyle Shanahan. Ante los resultados se tenía que buscar un responsable. Ojo, no un culpable porque son cosas diferentes, pero el responsable era el señor Shanahan, y en él estaba toda la presión y las miradas este lunes pasado. Sin embargo, salió nuevamente y después de mucho tiempo a dar una cata de manejo ofensivo a su alumno Sean McVay, y le movió el balón a diestra y siniestra a una de las mejores defensivas de la NFL, plagada de estrellas, sobre todo en la primera mitad, en donde se anotaron 21 puntos. Jamás se despejó el balón, se convirtieron 8 de 8 terceras oportunidades y se dominó el tiempo de posesión de manera contundente. La segunda mitad se liquidó con 10 puntos más, se limitó a uno de los mejores ataques de la NFL a solo 10 puntos, se robaron un par de balones y no se perdió ninguno, que como también les he mencionado anteriormente, cuando San Francisco no regala balones, la victoria es algo que nos acompaña. Pocos castigos y ninguno costoso, y los 49 se mantienen vivos una semana más. Un juego que comenzaba con los Rams presumiendo su flamante nueva arma Odell Beckham Jr. rápidamente se les empezó a ir de las manos. Una intercepción muy temprano de Jimmy Ward en un pase profundo de Stafford le daría el balón a la ofensiva de San Francisco para recorrer 93 yardas en poco más de 11 minutos y sacar los primeros 7 puntos del encuentro en pase de Jimmy Garoppolo a George Kittle. Esto desmoralizaría y desesperaría muy rápidamente a McVay y compañía. Para su segunda ofensiva, nuevamente Jimmy Ward se llevaría la segunda intercepción del partido, esta vez para Pick Six, y San Francisco se pondría sorprendentemente arriba 14-0, muy temprano en el encuentro. Los Rams contestaron rápidamente y con pase de Stafford a su ala cerrada Tyler Higbee se acercarían a 7 puntos, pero nuevamente la ofensiva de San Francisco recorrería más de 90 yardas para anotar con acarreo de Deebo Samuel y poner el marcador 21-7 en la primera mitad. McVay cayó en la desesperación y en un intento de gol de campo para intentar cerrar el medio tiempo, decidió jugársela y entre Ufanga y DJ Jones hicieron un excelente trabajo deteniendo, y los
los Rams se fueron con las manos vacías. Para la segunda mitad, el juego se volvió más defensivo y Shanahan intentaba seguirle bajando al reloj, pero moviendo las cadenas. Empezaron los despejes de ambos equipos, hasta que por medio de Robbie Gould, San Francisco puso 3 puntos más, 24-7 en ese momento, y el juego ya se le iba de las manos a los Rams, quienes abandonaron el ataque terrestre desde muy temprano. Los 49 siguieron en lo suyo y en una 4th-and-6, Shanahan fue agresivo, decidió ir por ella y terminó en anotación con pase de Jimmy Garoppolo a Divo Samuel para poner el marcador 31-7. Los Rams ya solo conseguirían 3 puntos más en el encuentro y sería todo. Los 49 con una defensa que jugó hasta el final como si fuera un juego cerrado y actuaciones más que sobresalientes de Jimmy Ward, Fred Warner, Aziz Al-Shaheed, Nick Bosa y demás, se llevaba una victoria importantísima, no solo para mantener el barco a flote, sino porque parece haber cambiado el switch en la mentalidad del equipo. Sin embargo, no echemos las campanas al vuelo, un juego a la vez. Se ganó en casa después de 393 días sin hacerlo y hay motivos de sobra para estar felices, pero que no se nos olvide que no hay rival pequeño y siguen los Jaguares de Jacksonville. Lo bueno. Los 49 tienen marca de 6 ganados y 3 perdidos contra los Rams en la era Shanahan. Nadie le ha ganado tantas veces seguidas a McVay con 5 victorias consecutivas de San Francisco. El primer drive de los 49 tomó 11 minutos y 3 segundos, recorrió 93 yardas y terminó en touchdown, el más largo en la temporada para cualquier equipo en la NFL. Divo Samuel se unió a Dewey Clark como los únicos receptores de los 49 en tener más de 50 yardas en cada uno de sus 9 primeros partidos en una temporada. Robbie Gould conectó un gol de campo de más de 50 yardas y es el 10º consecutivo que logra con San Francisco de esa distancia. Los 49 tienen 5 drives de más de 90 yardas que terminan en anotación esta temporada. Nadie ha logrado eso en la NFL este año. Divo Samuel consiguió el 5º touchdown por tierra en su carrera. Solo Jerry Rice lo supera con 9. Jimmy Ward interceptó 2 pases y regresó 1 a la zona de anotación. Algo que no ocurría desde la semana 5 del 2013 con Tremaine Brooke. George Kittle tuvo su 2º partido consecutivo con touchdown, después de 8 semanas de sequía. Divo Samuel tuvo 133 yardas totales y 2 anotaciones en el encuentro. Sin duda, el mejor jugador ofensivo del partido. Jimmy Garoppolo está 5-0 contra los Rams y es uno de los 6 quarterbacks en la era de los Super Bowls invicto contra los carneros, con mínimo 4 inicios. Con su calificación de 92.0, George Kittle fue el ala cerrada mejor calificado esta semana en la NFL. El defensivo mejor calificado contra los Rams fue Talanoa Ufanga con 77.7. Nick Bosa consiguió una captura más y suma 8 en la temporada, ubicándose en el 8º lugar y a una de su marca en 2019. Divo Samuel es el 2º mejor receptor de la liga con sus 979 yardas. La defensiva de San Francisco es la 8ª mejor de la NFL y la 4ª mejor contra el pase. El tiempo de posesión de los 49 fue aplastante, con casi 40 minutos. Los 49 corrieron para 156 yardas totales. Los Rams solo corrieron para 52 yardas. Jimmy Garoppolo solo fue capturado en una ocasión. Los 49 no perdieron un solo balón en el encuentro. Lo malo. Sí hubo algunas cosas malas, pero esta vez vamos a disfrutar la victoria. Cuando uno ve a los 49 jugar de esta manera, es imposible no sentirse más que contento y además ilusionado. De alguna manera todos sabíamos que este equipo está lleno de talento y es por eso que la temporada ha sido tan frustrante, pues con tanto talento no era posible que se jugara de forma tan lamentable y que se perdieran juegos que se debieron ganar, si no con tranquilidad, sí con autoridad. Ahora parece haber despertado el Kraken, el monstruo de mil cabezas y ese equipo dominante que habíamos estado esperando, no solo esta temporada, sino desde 2020. La semana pasada, Arizona nos dejó claro que no tener a tus estrellas no es pretexto para no ganar un juego, y esta semana los 49 nos dejan claro que enfrentar a un equipo repleto de ellas tampoco es pretexto para no ganar. El equipo se ha vuelto tan complicado de analizar que ya no se sabe qué esperar de ellos semana tras semana, y es por eso que tenemos que tomarnos esta victoria como lo que es, un excelente juego y una gran victoria, pero nada más. No se ha conseguido nada aún, y así como no podíamos darlos por muertos completamente después de la derrota contra los Cardenales, tampoco podemos ya pensar que van directo al Super Bowl. Tenemos
tenemos que ser prudentes con este resultado y esperar consistencia, mucha consistencia de este equipo. Ha quedado demostrado que hay plantel para cosas mucho mejores que lo que habíamos presenciado, pero hay que ser sensatos e irnos un juego a la vez. Pensar que el juego de Jaguares será un día de campo es un error que no puede cometer el equipo ni nosotros como afición. Los 49 tienen que salir a jugar como si enfrentaran al favorito para el Super Bowl en cada partido por venir. De esta manera podemos ver el resurgir de los 49 de una vez por todas. Esta vez no es un top 5, es un top 10 de las mejores jugadas del encuentro contra los Rams. Disfrútenlas. Season is 52. This from an even 50 on the way. Goal from the San Francisco 9. Stafford under fire and he's going to be taken down. Beckham back in there. Fake it to Henderson. Stafford has time. Beckham was nowhere close. It is Jimmy Ward. Welcome back, Jimmy Ward. Stafford being chased and be taken down. A flag comes in. Nick Bosa got there for the sack. So what they have come on done is impressive. Up in the air. That's intercepted. It's a fake. Hecker can throw and he does. On first down and goal, Samuel takes the handoff out of the backfield and into the end zone. Two for a first down. Garoppolo lost one, end zone caught, touchdown. George Kittle. Quick throw is dropping and it's intercepted as Jimmy Ward again. Ward stays on his feet, end zone, touchdown. Going on fourth and five from the LA 40. Garoppolo got it across. Touchdown, 49ers. Señoras y señores, ganamos, pero no hay que perder el piso. Se viene un rival que no es para nada un rival pequeño, los Jaguares de Jacksonville. Como cada semana, les dejo el link en la parte de arriba para que revisen al rival en turno. Esta vez, los Jaguares de Jacksonville. Vayan a darle una vuelta y regresan para seguir viendo un poco más de ellos. Empezaremos diciendo que Trevor Lawrence, la flamante primera selección global del draft 2021, ha tenido un año como se esperaba, complicado y con números no muy buenos, pues con apenas 1983 yardas ha conseguido 8 touchdowns, 9 intercepciones y lo han capturado en 16 ocasiones. Esto deriva en tener la ofensiva 23 de la NFL, la 27 por aire y la 16 por tierra. A la defensiva son la 20 general, la 22 contra el pase, pero la novena contra la corrida. Ojo con eso. Permiten 25.8 puntos por partido y anotan exactamente la misma cantidad, 25.8 puntos. Los Jaguares tienen récord de 2 ganados y 7 perdidos y son tercer lugar en el sur de la Americana. Un equipo en pleno inicio de reconstrucción y con un montón de huecos por llenar. Pero que no se nos olvide que fueron capaces de derrotar a uno de los favoritos de la conferencia americana, los Bills de Buffalo. Además, los 49 de después de jugar lunes por la noche, tendrían casi 2 días menos de preparación, pues tienen que viajar a Jacksonville para el encuentro. Un partido de pronóstico reservado. Podríamos ver una paliza de los 49 a los Jaguares o uno de esos domingos para el olvido de Shanahan y compañía. Así que a disfrutarlo y esperar lo mejor para el equipo. Después de 10 semanas, estas son las posiciones de la División Oeste de la Conferencia Nacional. Ocho aciertos y seis errores que nos dan un acumulado de 71 a 51. Vamos por la semana 11. Hoy los Patriotas se meten a Atlanta para sumar su quinta victoria consecutiva. Los Leones podrían dar un juegazo, pero no van a ganar. Cleveland se lo lleva. Los Empacadores se meten a Minnesota para seguir mandando en el norte. Ganan los Packs. Los Delfines se han enrachado y tuvieron más días para preparar este juego. Se lo llevan contra los Jets. Santos y Filadelfia. Aquí tuve que echarme un volado, así que ganan los Santos. Los Tejanos no tienen mucho con qué competir esta semana contra los Titans. Victoria de Tennessee. Indianapolis y Bills en un muy buen juego, que se llevará Buffalo. Washington y Carolina, duelo por la pelea de un comodín. Creo que se lo lleva Carolina. Baltimore y Chicago, Lamar Jackson contra su mini-me. Ganan los Cuervos. Bengals y Raiders parejo, pero se lo llevan los Bengals. Aquí se topan con pared los Vaqueros. Voy con Kansas City. Arizona y Seattle, el que pierda nos ayuda, pero ganarán los Cardenales. Los Acereros y los Cargadores, buen duelo. Creo que lo ganan los Chargers.
Lunes por la noche, Tom Brady contra su coco. Sin embargo, no son los Patriotas. Ganan los Bucaneros. El resultado de los 49ers contra los Jaguars lo podrán ver el sábado en la interacción extraída de Twitch. Si anduvieron ayer por ahí, ya saben qué pasó. La Faithful Mundial, el lugar para todos los aficionados de corazón de los 49ers. Gracias a todos los que me comparten su pasión, les dejo el correo en la pantalla para que la sigan mandando. Los miembros dorados de Canal 49, de corazón muchísimas gracias a todos por el apoyo. Si quieres formar parte de este selecto grupo y disfrutar de sus beneficios, dale click al botón unirse y forma parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners! Llegamos nuevamente al final de Canal 49, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch como Canal 49. Ya saben que pueden formar parte de los miembros dorados de Canal 49, denle click en el botoncito de unirse y sigan las instrucciones para gozar de todos los beneficios. Vamos a apoyar a los 49 con todo este domingo contra los Jaguares de Jacksonville. Que no caiga el ánimo, lo tenemos bien arriba y así tenemos que seguir. Les mando un gran abrazo a todos, mucha buena vibra, cuídense mucho y ya lo saben. ¡Go Niners!